Más allá del sol,
Los familiares reciban nuestro más sentido pésame de parte de la autoridad municipal que hoy me toca representar y a todas las personas que vinieron a acompañar a la persona que llevó el nombre del señor José Inés Teodoro Cristóbal. A los familiares lo único que les puedo decir, una pronta resignación y no olviden a sus familiares los recuerdos bonitos que se queden con todos ustedes, los malos los desechamos. Pero los bonitos hay que recordarles. Y no abandonemos a nuestros viejos que aquí quedan. Es una tarea muy, muy mal para estos momentos. Pero yo pienso que todos vamos para ese camino. Entonces, señores, todo lo que le puedo decir de parte de la autoridad municipal. Gracias. Eran 100 ovejas, ya viene el rebaño. Eran 100 ovejas que el pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue.
La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que en el mundo están, que van caminando sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas porque aún no tienen Cristo la luz. Hermanos, acompañemos a nuestro hermano a su última morada. Recordemos las palabras de San Pablo. Nosotros no tenemos aquí nuestra patria definitiva, sino que buscamos la venida. Es decir, nosotros estamos aquí solo de paso. No vamos a vivir siempre en este mundo. Nuestra patria verdadera es otra. Es el paraíso, por lo tanto tenemos que vivir en este mundo pensando que un día lo vamos a dejar todo. Amén. Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la familia Teodoro Flores, quiero agradecer en primer lugar a las autoridades del pueblo de San Andrés Lagunas y a los familiares, como son hermanos, sobrinos y a los vecinos de la comunidad de San Isidro Lagunas. Quiero decirle muchas gracias por venir a acompañar hasta su última morada, al señor Inés Teodoro Cristóbal, una persona que recibimos bonitos ejemplos de él, una persona que sirvió a su comunidad y que siempre fue en él trabajo y ejemplo para todos nosotros los familiares y para los vecinos. Por eso es que una vez más les agradezco a todos los amigos familiares y a la vez los invito a que una vez que hayamos sepultado el cuerpo, pues acompañemos allá a la comunidad de San Isidro en su domicilio, que todos sabemos dónde es, para que allí la familia nos va a hacer favor de ofrecernos un bocadito. Entonces, pues muchas gracias a nombre de la familia. Y los esperamos, una vez que terminemos, los esperamos allá. Muchas gracias. Gracias. Si quieres restaurar esta tu profana vida, ven tus culpas a llorar, ven con tu madre querida. Alma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores. Ven con mi madre querida, refugio de pecadores. Bendita sea tu niña, bendita sean tus favores. Que dices con alegría, en el cielo tengo flores. Tan dormida que en el cielo tengo flores. Ven con mi madre querida,
refugio de pecadores. No te pierdas esta ocasión, ven con mi madre querida. Alma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo ahorita que dedica el agua bendita. Ven con mi madre querida, refugio de pecadores, que fue echada de mis timores, de la flor más exquisita. Porque la Virgen bendita, refugio de pecadores. Que la agarren, niño, para que pasen los demás. Alma, no estés tan dormida, que en el cielo ahorita va a echar la Dominga primero. Ven con mi madre querida, refugio de pecadores. Los demás del Santo Purgatorio descansen en paz. Y le adagra, Señor, el que te mude de vida. Llora, llora. Está muy difícil. Hasta allá arriba que se pare. Mejor por acá. Está muy feo allá. Alma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores. Ven con mi madre querida, refugio de pecadores. El que venga arrepentido de sus maldades y errores, de Dios será bendecida y en el cielo tengo flores. Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos.